Es una tradición el Jueves Santo recorrer 7 iglesias. ¿Por qué se hace? ¿Desde hace cuánto tiempo se realiza esta práctica o esta tradición? Nos responde el padre Roberto Pini. La recorrida de las 7 iglesias tiene 2 sentidos. Por un lado, la gente recorrían para visitar lo que se llamaban los monumentos que armaban en las iglesias para ver cuál era mejor. Recordemos que en un tiempo la liturgia tuvo esto de teatralizar mucho y que hoy ese lugar ya no se llama monumento, sino que la reforma litúrgica nos vuelve al verdadero sentido, que es un lugar de la reserva eucarística para permanecer en oración junto al Señor. Tiene que ser un lugar discreto, un lugar solemne, pero tampoco que sea algo que se destaque por encima de lo que estamos celebrando, acompañar al Maestro. Por otro lado, visitar las 7 iglesias se desprende en el del Evangelio de Juan, que es acompañar a Jesús en los 7 momentos que es juzgado durante la noche, en las vísperas que va a ser llevado a la pasión.